Por segundo año consecutivo y además un evento que teníamos muchas ganas de que llegase es Popachi, que es un mercado al aire libre con todo de artesanía, cosas muy bonitas, muy originales y que vienen expositores de toda España, de muchos puntos de España y nos los dio a conocer el año pasado por este gran equipo que son estupendas, unas mujeres emprendedoras, innovadoras, con muchas ganas de hacer cosas bonitas y también de dar a conocer estas cosas que sin ella no sería posible conocerla, porque a ver cómo vamos nosotros nos desplazamos a tantos puntos a conocer cosas tan bonitas. Bueno, vamos a presentarnos cada una, tú vas a ser un poquito la portavoz, ¿no? De estupendo, ¿no? Rocío Padura. Padura, ahí tenemos también. Yo María Eugenia Fernández Shaw. Y yo, Rocío Galatas. Rocío, que es la que se ha encargado, la habéis mandado para la tele a ella, allá a saludarnos. La protagonista. Que, es que es verdad, que fíjate que nos hemos visto dos veces y nos tenemos hasta cariño, es que de verdad. Porque es que esto como comenzó, vamos a recordar un poquito, ¿no? Para las personas que el año pasado pues no lo vieran el programa, no supiera de qué iba esto. Entonces vamos a recordar un poco cómo fueron estos comienzos de, bueno, de tres chicas deciden de unirse y hacer estos mercadillos que lo hacéis por todas partes, que ya me tiene bomba de a Rocío con los WhatsApp de dónde estáis, que me parece muy divertido. ¿Cómo comenzó este proyecto? Nosotras empezamos a trabajar juntas en este proyecto hace más de 3 años y empezamos principalmente en Madrid. Y la cosa surgió porque nos dimos cuenta que hacía falta como una nueva plataforma de venta para diseñadores, gente emprendedora que estuviera haciendo cosas diferentes y que tuvieran necesidad de exponer sus productos y darlos a conocer al público. Entonces decidimos formar este evento que se llama el Chic Pop-Up y empezamos en las Navidades de hace 3 años y aglutinamos a expositores de toda España con producto diferente y cosas muy divertidas que no puedes encontrar en la mayoría de los casos en las tiendas. Un dato curioso es que este mercadillo de artesanía no es solamente una vez al año ahora en Guadalmina, sino que vosotros mováis por toda España y lo vais haciendo pues en Navidad, en Semana Santa, o sea, constantemente estáis dando a conocer... Sí, nosotros tenemos expositores que vienen de toda España con nosotros y principalmente en invierno lo hacemos en Madrid, pero ahora justo estamos haciendo la ruta de verano, que venimos de San Sebastián, de Comillas, Ribadesella, y esta es nuestra primera parada en el sur, aquí en el Hotel Guadalmina, que vamos a estar hoy sábado y mañana domingo de 12 a 9 de la noche. Si nos sirve de unas mini vacaciones, porque tenemos aquí en la playa, vamos a preguntarle a Eugenia, ¿cuántos han venido este año? Bueno, pues yo creo que debemos de tener como 35 stands, casi 40, que efectivamente vienen de todas las partes de España. O sea, hay gente que ha bajado esta noche desde Barcelona, hay expositores que vienen desde San Sebastián, hay otros expositores que vienen de Cantabria y luego tenemos mucha gente que viene con nosotros desde Madrid y que efectivamente se está haciendo toda la ruta de este verano con nosotros, que encuentro que tienen muchísimo mérito. Y la verdad es que, bueno, está siendo un verano muy bueno. El Chic este año, pues también son nuestras segundas y terceras ediciones, como en esta ocasión en Guadalmina. Y la verdad es que hay mucha expectación y los puestos tienen unos productos maravillosos. Vamos a hablar ahora con Rocío, que nos hable un poquito de los productos a destacar, aunque son todos interesantes, pero sí siempre hay alguno que es como más novedoso este año, que no estaba el año pasado. No sé si habéis cumplido este año vuestras expectativas de esta. Bueno, básicamente siempre tenemos moda, decoración, sobre todo mucho complemento y siempre hay algo que puedas encontrar distinto. Lo que contamos esta vez, que es ya estamos casi a finales de agosto, es avance de temporada, que hay unas cosas espectaculares que ya nos van poniendo de cara al otoño. Y bueno, y luego aquí ya evidentemente se vende siempre todo lo de verano para ir a la playa, pues complementos, blusones, hay mucha bisutería y joyas estupendas, que eso te sirve para todo el año. O sea que siempre hay muchas novedades y sobre todo cosas que solo podemos encontrar aquí. Así que es cierto, estamos viendo cosas muy bonitas y eso que no me he parado todavía a verlo detenidamente, porque me interesaba más hablar con vosotras. Y el próximo, ¿dónde hay que seguiros? ¿Dónde vais a estar próximamente? Pues el próximo ya empezamos otra vez en Madrid, que será en el mes de octubre, el primer fin de semana, en la calle Velázquez número 12. De todas formas, nuestra web, que es www.popupchic.com, ahí todos podemos ver nuestra referencia de fechas y dónde vamos a estar próximamente.
Bueno, pues así le a todo el mundo que os siga en vuestras páginas y que esto es precioso. Así que enhorabuena a los tres por organizar estos eventos tan divertidos, tan simpáticos, al lado del mar, que es un lujo, está en Guadalmina, que no lo hemos dicho, pero que estamos aquí en Guadalmina, que es la creen, de la creen. Así que estamos aquí súper a gusto, ¿verdad? ¿Y el público qué tal? ¿Qué respuesta habéis visto? No, pues fenomenal. La verdad es que está teniendo mucha aceptación. Ya había mucha expectativa de que íbamos a llegar estos días aquí y estamos teniendo más afluencia de público e incluso las que esperábamos. Está muy bien, la verdad. Y el tiempo fenomenal, así que de verdad, chica, enhorabuena una vez más y que vengáis mucho por Marbella, que yo vea estas cosas tan bonitas. Gracias a las tres. Gracias. Enhorabuena. Bueno, estamos haciendo la gira turística aquí por este Popachí o Chispopá, que ya es que se ha cambiado el nombre y nos tenemos que adaptar a ello. Bueno, preséntanos alguno de los stands. Aquí estamos con Ignacio, que él es el diseñador y propietario de la firma Pamoma, que en este caso vienen desde Sevilla y él nos puede contar un poquito a qué se dedican. Sí, cuéntanos, ¿qué producto has traído aquí a Marbella? Sí, hola, buenas tardes. Pues principalmente nosotros hacemos cinturones, que un poco el valor añadido nuestro es grabarlo. Empezamos a grabarlo con formas, con diseños, con colores, y luego también hemos empezado con las camisetas personalizadas, también con diseños nuestros, y eso es un poco lo que es nuestra línea. ¿Lo hacéis ahí en Sevilla o otro? En Sevilla, sí, en Sevilla. La piel es de Ubrique, la hacemos todos nosotros, y bueno, y los diseños también son nuestros, o sea que... ¿De ir al mercadillo es eficaz o más que tener una tienda fija? Sí, porque es una forma de vender el producto, y como se suele decir, a pie de calle y ver la opinión directa del cliente, ver lo que gusta, ver lo que no gusta, bueno, y un poco pues adaptarnos a esos criterios. Gracias y suerte. Muchas gracias. Bueno, hablamos ahora con Grisela, que hace hoy de chica espejo, ¿no, Rocío? Está haciendo un poco de chica espejo aquí. Bueno, es que tiene el stand a tope, la verdad. Bueno, ella repite, además una de las que repite, ¿no? Sí, el año pasado. Sí, la firma RG Trendy es una de las que nosotros siempre tenemos en cuenta porque tiene cosas maravillosas. Ya estuvo aquí el año pasado con grandes éxitos y este año repetido con su nueva colección. Grisela, cuánto me alegro de volverte a ver aquí, ¿sabes? Gracias, Elena. Un placer para mí volver otra vez, ¿no? Sabes que yo trabajo con el grupo de ellas, con la organización, con el CHIC, hacemos toda la ruta, estamos terminando aquí en Marbella, venimos de 4 eventos maravillosos que ha preparado la organización y bueno, una vez más aquí con nuestro, presentando una pincelada de otoño-invierno. Cuéntame qué has traído, qué novedad, de qué tejido. Bueno, vamos a irnos por una línea más oscura, ¿no? Entre los tonos marrones, los beige, y va a venir mucho la antelina. La antelina es una prenda que va a estar en todos los armarios de la mujer. Sí, es como una segunda piel, cierto, ¿no? Y luego después, bueno, vamos también por el lado de los bolsos de piel, muy deportivos, muy, ¿sabes? Muy versátiles, que puedes llevarlos por la noche, por el día. La verdad es que la moda viene ahora tan cómoda y tan diversa que cualquier cosa que traigas va a gustar. Me alegro yo de esta noticia, que queremos comodidad, ¿verdad, Rocío? Que estamos todo el día en la calle, todo el día para arriba y abajo, ropa cómoda, que no... Sí, como dice Gisela, que nos valga igual de día y que puedas continuar luego la noche con un poquito de atrezo, ya te vale también. Bueno, pues muchas gracias, que te vaya gracias bien. Gracias a ti, gracias a ti. Esperamos el año que viene volver otra vez. Claro que sí, gracias. Aquí, gracias. Bueno, Rocío nos trae ahora también a otro, está muy interesante, ya veréis qué bonito. Cuéntanos, Rocío, ¿dónde estamos ahora? Bueno, me encanta todo lo que tiene Antonio de la firma KU y en esta ocasión además nos ha traído una cosa muy novedosa, que son bolsos personalizados y que aquí mismo te los personaliza. Bueno, vamos a saber en qué consiste personalizar un bolso. Bueno, pues nada, son unos, hola, ¿qué hay? Son unos bolsos de yute, de Calcuta, con las asas de piel o sin las asas de piel, con yute también, y entonces bueno, pues les ponemos las iniciales y están forrados con telas indias, todas distintos, y intentamos que todos los bolsos sean distintos para que cada señora lleve su bolso o su hombre, los hombres para ir a la playa o para el deporte. Porque ya hay bolsos ya que de entrada ya pesan estando vacío, así que estando lleno te digo nada a los hombros. Pues una idea fantástica. Muchas gracias. ¿Cómo conociste este producto? Yo me paso temporadas en Calcuta y entonces bueno, pues aproveché y diseñé esto, los bolsos y después todos los chales.
y los pareos, que solo hago 15 de cada uno, vamos cambiando materiales, todos están tejidos a mano, en fin, intentamos hacer un producto distinto, que no sea del polígono, que sea un poco más especial. Pues enhorabuena por tu Muchas producto, gracias. Porque me ha encantado. Muchas gracias. Seguimos viendo y admirando de las cosas tan bonitas que trae Popachi. Bueno, Rocío, cuéntanos en el stand que estamos ahora, que además de aquí cerquita de Marbella y nos encanta. Sí, la verdad es que es todo un lujo tenerlos aquí. Es el stand de la boutique de Alicia Villapadierna, que trae cosas súper exclusivas y muy especiales. Está aquí Loli con nosotros, que nos puede contar un poquito más. Bueno, Loli, me ha encantado, porque ya también en este tiempo nos gusta ya ir viendo cosas para ya la nueva temporada, que ya por ahí está diciendo que ya está haciendo frío por el norte, así que mejor prevenir que curar, cuéntanos. Hola, buenas tardes, pues sí, efectivamente, hemos traído un poquito de cashmere, que traemos nosotros, es colección propia, hacemos de Nepal, después hemos traído también las sedas de la India, que también hacemos y demás, y un pequeño toque de las marcas que trabajamos. Pues tenemos, por ejemplo, Siyu, tenemos Monoplaza. Nosotros, bueno, se puede adquirir no solamente aquí, sino que tenéis la tienda. Sí, tenemos, exacto, tenemos de Charlie, de un montón de marcas, exacto. Sí, los colores, sí. Ya vemos que, bueno, colores así, pero hay colorido, porque siempre es muy triste solamente ver para el invierno que solamente tenemos la opción del negro, el gris y el marrón, pero aquí tenemos una gama de colores, o sea, para todos los gustos. Sí, sí, hacemos... Trabajamos mucho el colorido, tenemos los chales, la procuramos de hacer con bonitos colores y demás, sí. Pues nada, gracias y enhorabuena. Gracias, ¿vale? Muchas gracias. Adiós.